Con precios de 200 y 400 pesos para populares y plateas, se pusieron hoy a la venta las entradas para el partido entre Uruguay y la Argentina, el miércoles en Montevideo. Pese a la trascendencia del choque, son pocos los que se acercan hasta las boleterías. ¿Cuánto las pagaste? 200 pesos. ¿Con quién te vas para Uruguay? Con amigos. ¿Con amigos? ¿Cómo pensás que va a salir el partido? ¿Con qué expectativas vas? Mirá, con la expectativa con las mejores. Espero que por lo menos empatemos y estamos clasificados. Poca gente hay acá, ¿no? Poca gente, pero igualmente venderse lo van a vender todas. ¿Sí? Eso seguro, sí. ¿Qué expectativas tenés para el partido? Y yo creo que va a ganar Argentina. ¿Sí? Sí, va a ganar. Va a ser muy difícil, pero va a ganar. ¿Te gusta cómo juega la selección? No, pero le tengo fe. ¿Sacaste las entradas? ¿Te vas para Uruguay? ¿Cuánto las pagaste? 400 pesos. Ah, platea, un poco cara. ¿No? Carísima. Igual las de Rosario eran más caras porque eran todo reventa. Hicieron un negociado y encima hay gente que pagó la entrada buena y se quedó afuera. O sea, que no se escandalicen por la Federación Uruguaya, que nosotros somos peores. ¿Zafás de laburo? Zafo de laburo, sí. ¿Qué excusa inventás? ¿O sos jefe? No, soy medio jefe. Yo pienso de que los chicos se van a destacar esta vez. ¿Qué le falta a la selección para terminar de gustar? Un poco de unión entre ellos, me da la impresión a mí. Tiene que haber un poquito más de entendimiento. Como decía, necesitaba la hinchada acá. Entendimiento, porque no hay que olvidar de que hay muchos chicos nuevos, ¿no es cierto? Entonces no coordinan un poco con los grandes, con los viejos, como quien dice. ¿Quiénes tienen que jugar arriba? Como formó el otro día, está bien. Sí. Cambie y después que te pare. ¿Qué cantidad de gente vino desde las 10? Se vendieron aproximadamente 400 populares y 50 plateas. Poca la concurrencia, ¿no? Vemos poca gente. Bueno, no es barato. Y aparte de temprano, feriado, seguramente que a la tarde se van a arrimar un poco más de gente, suponemos.